Con este partido que vamos a vivir dará comienzo la fase de grupos para estos dos equipos. Y el que quiera llevarse el torneo tiene que empezar a demostrarlo desde el principio, Paco. Completamente de acuerdo contigo, Manolo. Esperemos que estos dos nos demuestren que no han venido aquí a perder el tiempo y nos dejen un buen rato de fútbol. Veamos en las pantallas el once inicial que va a saltar al terreno de juego. Este equipo va a jugar hoy con un 4-3-3, Paco, el clásico. Es una táctica que está muy de moda ahora, Manolo, sobre todo entre los entrenadores a los que les gusta ir al ataque. Está en disposición de disparo. El balón blandito llega hasta las manos del meta. El partido se presenta lleno de interés, entre otras cosas, por la nueva incorporación del equipo. Han reforzado la delantera y supongo que esperan que empiece a marcar cuanto antes. Si puede ser hoy, mejor que mejor. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Ahí está creando peligro. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Balón para el portero. Les dura poquito la pelota. No consigue apoderarse de la pelota. Le arrebató el cuero. Podría haber una buena ocasión. ¡Sí, la enchufa se adelanta! El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Se lanza por el balón con una entrada arriesgada. ¡Qué gran bola! ¡Allá va! Sin problemas para el portero. El asistente señala la esquina con el banderín de córner. ¡Chuta! ¡Sí, señor! Se ha marchado por bastante. Atención a lo que le cuento, Pjanic. Ha sido traspasado a la Juventus de Turín, procedente de la Roma. Los fichajes siempre ilusionan, Manolo, y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. La jugada muere de nada más nacer. Pelota al área. La defensa lo intercepta. Saque de esquina. Tienen la oportunidad de ponerse por delante en el electrónico. Esta es la última acción. El portero estaba muy atento y no decepcionó, Manolo. De cabeza. Qué lástima de tiro. Porque han sacado de esquina muy bien. Se veía que era una jugada ensayada, González. Pues se debió perder el entrenamiento ese día, Manolo. Porque el disparo se le ha ido, pero muy lejos. Campbell. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Pierde la posición y el balón queda suelto. Pero no, el equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones. Ha habido contacto, por tanto, falta. Tendrán que jugar tres minutitos más. Uno, dos y tres. Tres minutos. Eso es mucho tiempo, ¿eh? La jugada lleva peligro.
Soberbio al cruce. El árbitro señala. Se va a producir una sustitución. El jugador que entra de refresco, sin duda, créeme, va a aportar energía al equipo. Juego con criterio a la banda. Entra en zona peligrosa. El balón queda suelto después de esa entrada. Ahora veremos quién abandonará el terreno de juego. Y sobre todo quién entra, claro. Pierde la posición y el balón queda suelto. Es saque de puerta. Entra en zona de peligro. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Yo soy de los que piensa que siempre es mejor tener el balón en tu posesión. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. El árbitro está esperando a que el balón salga o a que se detenga el juego para dar entrada a los hombres que esperan en la banda. Le arrebata el balón al ladito de la línea. El árbitro deja seguir. Tienen que hacer falta para parar al contrario. Johnson. Abren a la zona lateral del campo. Ese balón es para él. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Todo preparado para que se efectúe el relevo. La engancha con la cabeza. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Otra vez se la da. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Puede haber peligro en esa jugada. El árbitro detiene el partido. Va a señalar algo. Consigue evitar el rechace atrapando el esférico. La intervención del portero, Manolo, ha sido decisiva. Si no hubiese estado tan atento, irían ya por debajo en el marcador. Será saque de banda. Yo cuento 8 minutos más de partido, González. Ahí está creando peligro. Buena intervención defensiva. Consiguen resolver la situación sacando el balón por la línea de fondo, por tanto, córner.
Está en disposición de disparo. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Olvidad todo lo que he dicho. Es turno de los rivales. El partido estaba ahí. Chapó para la defensa. El cartel del cuarto árbitro nos indica que se prolonga 3 minutos. Sí, sí, efectivamente, Manolo, qué buena vista tienes, ¿eh? Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro. Finaliza el encuentro y el 0-0 se convierte en definitivo. Bueno, el marcador ha terminado empatado. We'll be right back.